¿De dónde sales tú? ¡Yo! ¿De dónde sales tú? Vaya sorpresa. ¡Yo! ¡No puedes esconderte de mí! No acabo.
Tengo algo para casi cualquiera. Dame una voz si tienes alguna pregunta. Bienvenida a... cascos, espadas, prácticamente cualquier cosa que necesites. Me alegro de haber hecho negocios contigo. Tenemos armas, las mejores armas y armaduras. De acuerdo. Si ves algo que te guste, dímelo. Todo está... Hay quien dice que son basura. Para mí, son tesoros. Vuelve cuando quieras.
Es un honor, mi Zane. ¿Qué necesitas, mi Zane? ¿Has estado cuidando de tus sabuesos? ¿Hueles a...?
Azor, eso es. ¿Es eso la estrella de Asura? ¿Cómo has acabado en posesión de un tesoro tan preciado?
Yo soy tu espada y tu escudo. Así aprenderás.
quién está ahí. ¿Cómo has conseguido llegar tan lejos? Pero no pasarás de aquí. Nunca debería haber venido. ¿Dónde sales tú?
¿De dónde sale? ¡Yo!
armadura. ¿Quién está ahí? Sabía que había oído algo.
sales tú.
Venga ya, ¿a qué estás esperando? Me alegra que esto haya acabado, lo admito. Bueno, ese era el segundo. Ya solo nos falta la mitad. Seguiré buscando. Nos vemos. La oscuridad no me molesta, pero ya he pasado demasiado tiempo en cuevas para mi gusto. ¿De dónde sales tú? ¡Yo! Sabía que había oído algo. Asunto terminado.
dónde sale. Asunto terminado.
apresuremos el paso. El sol no es bueno para mi piel, tú ya me entiendes. Nunca había visto hojas de este color. ¿De dónde sales tú? Yeah.
quién está ahí. No te acerques más. No podría pasar. Te morirías apestoso. ¿Has estado cuidando de tus sabuesos? Hueles a perro mojado. Ojalá pudiera irme a alguna de las capitales. Quizá incluso a El Duelo. A cualquier sitio, menos aquí. Ahora estoy un poco ocupada. ¿Qué querías? Sabía que este día acabaría por llegar. Al menos el pobre Sindarin murió haciendo lo que adoraba, su investigación de campo. Le dije a ese viejo insensato que se lo tomara con calma, pero era demasiado tozudo. Tal vez algún día yo continúe su trabajo. Es lo menos que puedo hacer teniendo en cuenta todo lo que hizo por mí. ¿Está novio? Vaya, es que tengo las manos llenas. Entre las tareas de la granja, cultivar raíces de Nirn y tener controlada a mi hermana Duri, me queda poco tiempo para descansar. ¿En serio? ¿Estaría bien para variar? Uno de los ingredientes que necesito para cultivar raíces de Nirn son las uvas de Yasbei. El contenido ácido de su jugo es perfecto para la tierra. Necesito 20 para mi cosecha actual. Buena suerte con la búsqueda de las uvas de Yasbei. ¿Ha habido suerte buscando esas uvas de Yasbei? Veo que has recogido bastante. Buscaré entre las notas de Sindarin y encontraré más información sobre la raíz de Nirn carmesí y sus propiedades. Gracias. Has prestado un gran servicio a la alquimia ayudando a completar la obra de Sindarin.
Me gustaría ofrecerte este volumen. Es una de las grandes obras de Sindarion. Creo que te lo has ganado con creces. Solía serlo. Me temo que ya no me queda tiempo para eso. Hace tiempo fui dueña de una tienda en Vivec, pero tuve que dejarla en cuanto la Montaña Roja entró en erupción. Quizás algún día vuelva a abrir una tienda aquí en Skyrim. Aduri es lo que algunos llamarían un espíritu libre. Le gusta vagar por el bosque otoñal durante horas. Si siguiéramos viviendo en mi tienda de alquimia en Vivec, no importaría mucho. Podría pasarse todo el día en los canales. Pero aquí hay demasiado trabajo por hacer, y eso sin contar los peligros de los que ella no es capaz todavía de defenderse. Cuando era muy joven, me mandaron a Skingrat en Cyrodiil para estudiar con él. Era un Altmer extraño. Le prestaba más atención a la investigación que a su propio bienestar. Hasta vivía en el sótano de una taberna. Bueno, cuando me marché de Morrowind durante la erupción, vine aquí. Mi familia había comprado esta granja y era todo lo que nos quedaba. Años después, Sindarion simplemente apareció en nuestra puerta y pidió quedarse una temporada. Dijo que iba a realizar investigación de campo. Acabó quedándose décadas. Se convirtió en una especie de tío de Aduri. Un día, en el prado, vino a mí corriendo, muy animado porque había hecho no sé qué descubrimiento, y dijo que iba a emprender otro viaje. Nunca regresó. Por el diario que descubriste, sin duda, ya sabes el resto. Buena suerte con la búsqueda de las uvas de Yasbeit. Son bastante difíciles de encontrar. ¿Eres alguien? Cascos, espadas, prácticamente cualquier cosa que necesites. Thank you.
No olvides echar un vistazo por la tienda si necesitas algo. Todo está a la venta. Si lo que hay quien dice que son basura, para mí son tesoros. Vuelve cuando quieras. Por si los forasteros que ya hay en Skyrim fueran pocos, tenemos a los mercenarios de Páramo del Martillo correteando por todas partes. Aquí fuera hay mucha luz. No entiendo cómo la soportas. Yo soy tu espada y tu escudo. Larga vida, Zain. Apresuremos el paso. El sol no es bueno para mi piel, tú ya me entiendes. Que los divinos te sonrían.